estamos buscando así de cuál nos enamoraríamos. Ajá. Estos vamos a ir a buscar. ¿Cuál nos pediría matrimonio? Y van a tener todo el cóctel de hombres para que vean lo que hay aquí en la central de abastos, porque de verdad hombres de 10. My turn. Hola, hola, envidiosas. Eso, a ver, enséñanos el pestañón de impacto. Es. Si ¿sí se atrevieron? Y todo así, claro, en YouTube. De rostros y todo. El rostro del Heraldo. ¿Nerviosas o qué? Yo sí. ¿A dónde? A la central de abasto. Y vamos a levantar hartos y todo. La chaluna no debe manejar. Es su primer día que está manejando. Ajá. Y va apretando el acelerador y el freno. Ajá. Así es. ¿Verdad, pendeja? Hola, Roxana. Gracias por decirme que aquí venden verduras bien baratas. Ay, pues justo ahí vamos, ¿no? Eso. ¿Qué? ¿Adentro? ¿Sabían que aquí adentro? Ay, no es cierto. Sí, güey. O sea, supone que los hacen como en camiones, así como en estos trailers. Ay, no te creo. No, ay, no. Te imagino, hay que venir. Güey, hay que venir. Es que real es una ciudad. ¿Tú crees que es aquí? ¿Segura? Pues veo mucho coche. Sí. Ah. Yo creo que sí es aquí. Deja, cállate. Me espantaste, idiota. Eres una pendeja. Pendeja. ¿Dónde conseguiremos a alguien que nos eche la mano para, para cargar las cosas? Ahí los vamos encontrando. Ah, chingón. Ah, gracias. Oiga, ¿no cree que le pase nada a ella por venir así? No, no le pasa nada. ¿Por qué? Nada. Nada, no van a dar chifladitos. Ay, ¿cree que consiga hombre aquí? Acá adentro hay mucho. ¿Crees que consiga marido? Sí, aquí está. Me doble, ay, me doble el short. De los tacos ya no lo vi. No lo vi. No mames. Vamos a ver qué pasa. Qué miedo, güey. El de los tacos estaba delicioso. Ya sé. Primero tenemos que conseguir el diablo. Mira, la sandía 9 el kilo. Aquí ya se escuchan los chiflidos. Aquí ya se escucha. Ay, mira, ahí hay un diablero, ¿no? El que dice de verde. Yo no me invento nada. Tú andas buscando marido, así que. Están gritando. Yo ando. Están gritando, ¿eh? Te están gritando. Ya escuché los maullidos, güey. Qué nervios. Hola. Ya ves, sí, sí sirvió que me subiera el short. Ay, cálmate. Yo digo que el de rojo no estaría mal. Ah, pues si quieres. Oh, este de azulito. Para el gordito chaparrito. Que me guste a mí, ¿viste? Ay, sí. Ella está sugiriendo quién nos va a ayudar con las compras. ¿Quién se te antoja, mana? Porque tú eres la que está así de. Es que bravo. Yo quiero a ese, al que está ahí y al chaparrito. La bravo. Yo, ¿en dónde podemos conseguir a alguien, un diablero, alguien que nos ayude? ¿Dónde? ¿Cuánto cobran? Depende, si quieres lo puedes tomar por tiempo o por viaje. Por viaje son 80 y por tiempo es una. Siempre es la hora. Él funcionaba sí, bien, ¿no? No, yo digo que podemos conseguir una más guapa, ¿verdad? Okay. Aunque nos cueste un poquito más caro. Okay. Los de la carnicería literal nos están esperando, ¿eh? Están así, ahí vienen. ¿Sí? Y no llegamos, nada que llegamos. Ahí vamos, poco a poco. Están muy mal de desesperados. Gracias. ¿Cuánta belleza dicen? ¿Cuánta belleza? No puedo con tanto. Hola. Eso, ¿de a cuánto el trozo de carne? ¿Qué? Ah, ¿de a cuánto el trozo? El más largo de longaniza, ¿a cuánto? Pero queremos que nos atienda el más chacalón, así. Que no, que no. El más guapo del puesto, ¿quién es? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo del puesto? ¿Quién es el más guapo? ¿A quién? Ajá. ¿Cuánto cuesta tu longaniza?
Sí, de la buena, de la de calidad. ¿Está igual de gruesa que tú? ¿Sí? Las grindas yo no me lo tomo. ¿Cómo? ¿80? ¿80? El kilo. Ponos medio. Sí, pero bien despachada, ¿eh? Así, tú dalo todo. Con bolas y todo. ¿Y tienes Tinder? No. ¿No? ¿Ya estás casado? Ella también. ¿Cuánto va a ser de la longaniza y de la chuleta? Ya con descuento incluido. Ajá. ¿Tú de a cuánto la das el kilo? Por la longaniza. ¿Tu kilo de a cuánto está? A ver si nos conviene. A ver, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Cristian. Cristian, ¿tú eres el más guapo de este puesto o qué? No sé, la verdad. Yo digo que sí, que eres el más guapo. Y nada más no sé si calces grande o no. Trae bototas, amiga. ¿Qué más calzas, amigo? ¡El manotas! ¡Mira la manota! Güey, ve el dedo. No mames. Yo digo que sí. ¡No seas de la banda! Ah, ese está bien. ¿Tú crees aguacates, no, Chanona? Ah, yo sí quiero aguacate. Del grande, dice, como le gusta. Ahorita me voy a desgarrar los leggings. Ella se va a desgarrar ahorita. Así, tras, así como de Gloria Trevi, me va a hacer hoyos. Así. Ajá. La Guanabana está en 45. Y amo. Pero ahí si quieres. ¿A cómo están los chapulines, amigo? ¿Cómo están los chapulines? Dame una medida. A ver. Miren, amiga, los chapulines. ¿Con chicles habrá bueno? ¿Cómo te llamas? Rafa. ¿Rafa? Mándale un saludo a la gente, Rafa. Diles hola. Hola. Gracias. Los chapulines son una comida mexicana, entre comillas, exótica. Entonces, saben buenos y aparte de que los puedes utilizar en la comida, también sirven como botana, como aquí, que es salsita, limón, para ponernos bien buenas. Te hablan. ¿A quién le hablan? ¿A mí? ¿Por qué no dijeron Pompis? Ah. Que si te presentamos a la del pañuelo. Trabaja de... Ella trabaja en Sanborns, ella gana bien. Ah. ¡Órale, Abraham! Sal, a ver, dile que venga. A ver, Abraham. Dile que venga a saludar. Oye, ven, no, ven. Azul. No, yo quiero el de ven, azul. Ven, Abraham, ven. ¡Qué perra! ¡Mira! ¿Cómo te...? ¡Ay, no puedes ir! ¡Cuánto drama! A ver, Abraham, ¿cómo se llama? El de azul se llama Miguel. ¡Miguel, es Miguel! Ah, a ver, Miguel. Ya, Miguel. ¿Cuánto vales, Miguel? Todo lo que traigo en esta bolsa. Ajá. Todo lo que hay en mi cartera te lo doy. No tengo nada. Ay. Nos ha ido increíble, o sea, la chifladera, en ningún lugar habíamos levantado tanto como hoy, ¿verdad? Exacto. Solo cuando nos ponemos tacones, y hoy no venimos exactamente de tacones, solo venimos pero como... Nos o sea, como que venimos medio obvias, pero de que así, de que decente. Vean a la señora, ¿Cuál outfit es su favorito? ¿Cuál? Exacto, ¿quién es tu favorita, mano? Yo soy de que acapulqueña, así, de que salí. Yo soy como chaca, así, ¿no? ¿O qué?
Chaca. Tú vienes de muy obvia. Tú vienes de Quimera. De Sanborn. De cultura de belleza. Oigan, ¿cuál ha sido su hombre favorito hasta ahorita? Ay, es que el manotas. Tiene unas manotas, güey, que ¿eh? De verdad. A mí el de los chapulines. Es que, güey, hay muchísimos, de verdad. O sea, como que cada puesto, cada uno y uno y uno, hay uno. O sea, a mí mi favorito, pero no pudimos hablar con él, fue el de los chiles. De los chiles, sí, estaba muy bien. Ver cómo termina esta aventura y pues, sigamos. Pues a darle. A darle. Estamos buscando así de cuál nos enamoraríamos. Ajá. Estos vamos a ir a buscar. ¿Cuál nos pediría matrimonio? ¿Con cuál nos casaríamos? Este muchacho. Así que aquí van a tener todo el cóctel de hombres para que vean lo que hay aquí en la central de abastos. Porque de verdad, hombres de 10. Estamos sanas y salvas. ¡Ay! Lo logramos. Con gritadero así, de verdad. No, yo creo, y no sé si ustedes me dejarán mentir, que muchos entre que sí nos hacían la burla, sí nos echaban así la onda. Yo vi dos que tres. Oye, que me tiraban. Me agarró la cintura cuando me despedí de él. Ah. Otra. Porque sí tengo cintura. Eso. Guapos, una pensaría que, ay, no, pues ya la central de abastos, no hay nada. Manas, es en donde más hay. O sea, se pueden casar, ahí sí son hombres, chaval. Sí, ahí sí son hombres. Ahí viene Jesús. Ella. Ella sí, perdida, ¿eh? Ella venía de turista. Ajá. Yo sí, primera vez que vengo a la central de abastos. ¿Qué te pareció la central de abastos de México? Es una ciudad, pues está enorme. Babies, esperemos les haya divertido esta aventura. Gracias a Jesús por todo, al venezolano. Sus redes y así. Y pues vayan al canal de Chanón y Chimal. Muy pronto va a haber video para allá, para el de ustedes. Va a estar buenísimo, como siempre. Bueno, ¿cuáles son sus redes sociales? Diego Chanona. Chimalo con triple O. Y arroba Damián DGC. Vayan a nuestros canales, suscríbanse, denle fab, like, comentario, cuál fue su parte favorita. Y pues disfruten el cóctel de hombres que hay en la central de abastos. Porque en esta... Adiós. Bye. Bye. La otra ya viene dormida. Sí. La otra ya viene así, cabecea.